Grupo de Oro presenta. Integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha tomaron la mañana de este martes la totalidad de instalaciones de la Universidad Michoacana. De acuerdo con el representante de esta organización, quien se ha identificado como Alfredo, se trata de una toma indefinida en la exigencia de mayores espacios para el movimiento de aspirantes y rechazados. La CUL cuenta, entre las filas del MAR, a por lo menos 2.000 estudiantes que intentan por la vía de presión ingresar a la máxima casa de estudios en el estado. No obstante, autoridades nicolaitas les han ofrecido solo 177 lugares, cuya cifra la han considerado como una burla. Con imágenes de José Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.